¿Está pasando bien? ¿Hace mucho frío o no? En Artenara, cuando se pone el tiempo así, hay que poner las cosas en la nevera para que se descongele. Porque si las sacan nada más, no se quedan igual que en el congelador. Los pájaros en esta época tosen en vez de cantar. ¿Sí o no? Pero es lo que hay. Y este año vino tarde frío, si hasta el otro día estamos en... ¿O no? Tampoco nos quejemos, siempre estamos quejándonos, tampoco pasa nada. Bueno, de todas maneras, es mejor atajar frío que atajar calor, ¿verdad? Y además hay gente que se compra ropa y quiere lucirla, si no tiene frío no la puede lucir. Bueno, vámonos a ir ahora a un país maravilloso que tenemos la suerte de que está aquí maravillosamente representado. En estos días coincide, en otras ocasiones ha coincidido y hemos aprovechado la presencia de aquí de grandísimos y destacados verseadores con el Festival Verseando con Ingenio, que tendrá lugar su noche central el próximo sábado en la Plaza de la Candelaria de Ingenio. Mañana también, como es habitual, haremos una visita al municipio de Guía y tendremos más actividades durante la semana. Con motivo de ese festival está con nosotros uno de los más grandes payadores del sur de América y diría yo del continente entero y del mundo entero, un grandísimo artista, un querido amigo, talentoso donde los haya, que nos va a mostrar hoy aquí la tradición payadoril que tenemos la oportunidad de escuchar otras veces con otros de sus compañeros. Y para nosotros es un auténtico privilegio compartir estos días con él. Les pido un fuerte aplauso a Pueblo de Valsequillo para el payador argentino de San Vicente, provincia de Buenos Aires, David Tocar. Por aquí está David Tocar, un fuerte aplauso para él. Así es, desde San Vicente vengo a traer mis poesías. Y hoy tengo las manos frías, pero el corazón caliente. Al sur de mi continente es verano en este instante, pero al ver cada habitante de Valsequillo, sus niños, está el calor del cariño y ese es el más importante. Y ya suena una guitarra. La guitarra payadora, la tradición verseadora parece que nos agarra y que una historia nos narra. Saliendo de lo sencillo y opacado por el brillo del pueblo que me ilumina, toda mi patria argentina hoy te abraza, Valsequillo. Yo soy un payador que va sembrando y el día que levante mi cosecha quisiera compartirla con ustedes, si ustedes me enseñaron qué es la siembra. Yo soy un payador, la voz del pueblo, la voz de la verdad, de la conciencia. Dios me ha dado la voz para que cante, no me ha dado la voz para que mienta. Y es mentira que el mundo está perdido. Yo sé que habita en él gente muy buena. No olvidemos la paz que sueña el pueblo por dos o tres bastardos que hacen guerras. Yo soy un payador, así he nacido, y he de seguir cantando hasta que muera en nombre de la tierra de los pobres y en nombre de los pobres de la tierra. Yo me comprometí con esta causa. Ya corre el payador entre mis venas. No puedo permitir que al pueblo se use ni que alguien hable mal de su bandera. Y aquí estoy frente a ustedes, Valsequillo, hermanos de la vida y de la huella, para ser la voz sufrida del que sufre y defender todos los sueños del que sueña. No tengo muchas cosas materiales. No digo que esté mal que alguien las tenga. Yo he aprendido a ser feliz teniendo poco.
y con poco me le río a la tristeza. Yo soy un payador, así he nacido, y he de seguir cantando hasta que muera en nombre de la tierra de los pobres y en nombre de los pobres de la tierra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, formalmente, Valsequillo. Qué honor compartir con ustedes esta noche, compartir con hermanos verseadores, a quien quiero y admiro tanto. Ver a los niños, cuánto futuro aquí tiene la tradición verseadora, cosa que nos alegra también. Y compartimos una tradición, tal vez con distintas ramas, pero con las mismas raíces. Nosotros los payadores, como aquí llaman a los verseadores, cantamos por diferentes ritmos tradicionales de nuestra tierra que quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, la milonga, la cifra, para que darles una pincelada del lugar de donde vengo. Cantamos en décima también, esos 10 renglones que pueden decir tanto, con tan poco se puede decir tanto, decía el poeta Antonio Alejandro Gil, con 10 versos nada más dijo: tiende tu mano al vecino porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quién brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Miren qué lindo lo que dijo. Y la décima puede tocar diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, hablar del amor. Un poeta argentino que se llamó Cambaré parece que había perdido un amor. ¿Alguien perdió un amor aquí en Valsequillo alguna vez? Ay, nadie dice nada, pero todos perdimos algún amor alguna vez, ¿no? Miren qué lindo lo que dijo en esta décima. Dice: una angelical mujer era toda mi fortuna, más hermosa que la luna y más que un amanecer. Me abandonó sin saber el daño que me causó. Mi corazón la lloró tanto, tanto, pero tanto, que de no existir el llanto lo hubiera inventado yo. Oh, qué lindo, ¿no? Qué lindo eso. ¿Hay gente que toma alcohol aquí en Valsequillo o no? Nadie toma nada. ¿Alcohol no? ¿Bebidas con alcohol? Sí. Ah, bien, tiene razón Geray corrigiendo ahí. Bueno, aquí hay un poeta, esta décima me la contaron unos hermanos de Cuba, que parece que dio vuelta a una historia. Aquellos que toman alcohol la pueden anotar porque después les puede dar como 10 años de vacaciones gratis sin que la patrona lo rete ni nada. Miren cómo dio vuelta la historia, porque parece que tomaba bastante y cuando volvía a la casa, la mujer tenía una frase de cabecera que por supuesto no iba a cumplir nunca, sino que era una amenaza para asustarlo, y le decía: viejo, si seguís tomando te voy a matar. Y el poeta con 10 versos le dijo: si acaso vas a matarme, no esperes a que me duerma, porque tengo el alma enferma y me da por desvelarme. Y si llego a embelesarme y estoy dormido por suerte y vienes a darme muerte, acércate haciendo ruido, que si me matas dormido me voy a morir sin verte. Claro. Con eso se ganó como 15 años gratis de seguir tomando. Hay décimas de humor también. En mi pago, los que vestimos tradicionalmente aquí, bota, bombacha, sombrero, poncho, que hoy me lo puse porque hace frío, me dijeron: en Canarias hay un microclima, sí, un macroclima. Vengo de 40 grados de San Vicente. Y allá un paisano tenía un facón largo, ¿sabe lo que es? Un cuchillo grande así que se usa en la espalda, tradicionalmente. Y le hicieron una décima también. Dice: la fama de cuchillero del finado Justo Varga jamás llegó a ser más larga que su facón caronero. Un día, haciendo un puchero, estaba cortando un ajo, a la mesa le hizo un tajo y era tan filoso el fierro que cortó en dos partes al perro que estaba durmiendo abajo. Ah, no sos bolacero tampoco. Hay décimas sobre todo. Las décimas pueden tocar cualquier temática. La infidelidad, por ejemplo. ¿Hay infidelidad aquí en Valsequillo? Ah, hay gente que toma, pero infidelidad no. No, dicen. Allá en el pago mío sí, está lleno. Encima el pueblo es chico, nos conocemos todos. Sabemos lo que pasa. Antes que el Facebook sabemos. Una vecina mía parece que tenía un amante. El pueblo sabía, pero el marido no, claro. Y un día parece que estaba en lo mejor con el amante, golpeó la puerta.
Ay, dice mi marido, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Dice, vení acá, parate acá, dice, en el comedor, parate acá. Lo llenó de aceite, así, y le echó talco. ¿Qué haces, vieja? Dice, no, dice, vos sos una estatua. Cuando entre, quédate quietito ahí, sos una estatua. Abrió la puerta, entró el marido, miró la casa, vio algo raro ahí. Dice, ¿y eso, vieja? Una estatua. Temblaba la vieja, la voz le temblaba, no sabía qué decir. ¿Cómo una estatua? Dice. Y sí, dice, porque el otro día estuve en la casa de los Fernández. Ojo, los Fernández lo elegí al azar. Dice, hay algún Fernández que no sé si... Estuve en la casa de los Fernández, dice, y ellos tienen una estatua, y yo que soy menos para tener una estatua, yo también quiero una estatua, así que compré una estatua y acá la tengo. Ah, bueno, vieja, dice, no te enojes, pará, que vengo cansado. Dice, me voy a acostar. Se acostaron, la vieja se tomó como 5 pastillas para dormir, los nervios caminaban. Por allá como a las 3 de la mañana se levanta el marido, encara para la cocina, abre la heladera, corta un pan, mete un bastante jamón, queso, un poco de mayonesa, alioli, como le dicen aquí, olioli, alioli, lo llena bien, se da vuelta, se acerca a la estatua, la mira y le dice, tomá, loco. 3 días estuve el otro día en la casa de los Fernández, ni agua me dieron eso. Y también le hacen décima, dice, volví al rancho Don Cardama ya casi al amanecer y preguntó a su mujer como quien recita un drama, ¿qué hace abajo de la cama nuestro vecino Don Sosa? Y entonces la tierna esposa con un tremendo tupé le dijo, abajo no sé, pero arriba cualquier cosa. Por eso hay que tener activa la conciencia. Y les regalo estas décimas que compuse hace un tiempo, ya hablando en serio, dedicadas a la conciencia. Espero que les gusten, porque dicen así. Conciencia se llama, no me esmeré mucho en el título. Y acá les cuento, les muestro y les canto una milonga, una cifra milonga, para que tengan los dos ritmos tradicionales antiguos de Argentina. Dice así. Consciente que la conciencia puede ser la que te enferme, que duerme cuando duerme, ni se aleja con la ausencia, que es como una penitencia que evalúa tu proceder y se la lleva por ser la voz interior y humana que podrá decir mañana lo malo que hiciste ayer. Quien finge un amor diciendo, quien finge un amor diciendo que ama y en verdad no ama, la conciencia es quien reclama el acto que se está haciendo. Oye, siente y está viendo que hay en tu propia conciencia. Es como un ser con su herencia que te acompaña en la vida y es una luz encendida que no apaga su presencia. Quien consigue sin virtud las cosas porque promete, si no cumple se somete a una eterna esclavitud. Quien finge la pulcritud y ejerce la delincuencia por detrás de la apariencia de un hombre sano y sencillo, lleva un peso en el bolsillo y otro peso en la conciencia. Quien roba, mata o insulta. Quien roba, mata o insulta la vida de un ser humano. Siempre que te dé una mano tendrá la otra mano oculta. La conciencia no sepulta la culpa entre los escombros, pero en los mismos asombros si esa culpa no repara. Pesa como si llevaras el mundo sobre los hombros. ¡Ay, estamos! Gracias, Valsequillo, gracias, hermano.
Qué suerte la nuestra al poder contar, como digo, con el gran David Tocar. Ese aplauso tiene que ser más grande todavía para él. Gracias, David, por supuesto. Y vamos a cerrar la velada improvisando, como marca la tradición. Y en este caso te vamos a traer dos verseadores para que te hagan compañía sobre el escenario en la improvisación y para que canten contigo. En contrapunto, como llaman allá, lo que aquí llamamos controversia o porfía, de los que han cantado esta noche. Antes se presentaron al principio recordando su paso por el pregón. Nos falta escuchar, en este caso, a dos hermanos, a Francisco y a María Belén Sánchez, que son los que van a sumar su canto al de David Tocar. Fuerte aplauso para ellos. Es señal que no se ha muerto. Oasis en el desierto, que no son un espejismo. Y aunque comparten el mismo apellido aquí los Sánchez, han logrado que se ensanche el mapa del repentismo. Yeah.
mejor lugar para mostrar las tradiciones. Es un orgullo divino que a nuestro almendrero es flor. Es un orgullo divino. Persigan el bien a donde quiera que vayan, que en sus esperanzas se hallan mis esperanzas también. Y estaba pensando en que el público espectador, con un infinito amor, aplaudan a estos chiquillos, porque ellos tienen más brillo que sus almendros en flor. Que dijiste opino,
porque soy un argentino, solo como carne asada. Pero no importa, no es nada, al decirle me concentro, verlos en este hoy epicentro. Y con cuánto amor se engendra, si ellos son como la almendra, llevan el fruto por dentro. Olvidaron de él un ratito. Bueno, vamos a terminar ya. ¿Verdad? Pero vamos a terminar improvisando como nos gusta también. Improvisando con una frase del público, que saben que siempre nos gusta pedirle algo. Así que Expedito Suárez, por favor, acérquese por aquí otra vez. Por favor, don Expedito. Y vamos a ver quién tiene por ahí una frase, una idea que podamos utilizar para improvisar. En primer lugar, para nuestro invitado, David Tocar. ¿Quién tiene una frase para David por ahí? Argentina y Gran Canaria, mire qué bonito. A ver, para Expedito, ¿quién le da una frase a Expedito? ¿Cómo? Fuerteventura, isla de Fuerteventura, Expedito, isla de Fuerteventura. ¿Más frases por ahí? ¿Quién tiene otra? ¿Cómo? Los almendreros en flor, los almendreros en flor. María o Francisco, elige. María, te tocó los almendreros en flor. ¿Otra frase? ¿Tú vas a decir la otra también? No, venga, ¿cuál es la otra?
¿Cómo? Corazón Balseguillero. Corazón Balseguillero. Le toca a Francisco. Los Almendreros de Flor, Corazón Balseguillero. Isla de Fuerteventura, Balseguillo y Gran Canaria. Argentina y Gran Canaria, perdón. Balseguillo y Gran Canaria. Argentina y Gran Canaria. ¿Y falta una para mí? Tradiciones. ¿Algo más? ¿Todas? El frío y las tradiciones. ¿Eh? Las tradiciones, espérate, a ver. Vamos a ver lo que sale. Yo empiezo por ahí y ya veremos lo que sale. Febrero no es una casualidad, es porque la frialdad se suma a la floración. Por eso esta población sabe y no es un desvarío que aquí tiene que haber frío, pues también es tradición. Soy balsequillero porque amo hasta esta región. Aunque soy balsequillero, pues lo llevo en el corazón, porque amo esta región con un cariño sincero. Pero hoy soy majorero de una forma más segura y me meto en la aventura con un verso muy, muy sencillo, pues siendo de Barcequillo y pienso en Fuerteventura. Manera que aunque dos patrias lejanas hoy flamean como hermanas en una misma bandera, por eso decir quisiera de manera extraordinaria, porque son tan necesarias la hermandad como la unión, laten en un corazón Argentina y Gran Canaria.
Barceguillero. El aplauso grande. Aplauso grande. Pedrito Suárez, Francisco Sánchez, María Belén Sánchez, David Tocar, Misael Jordán en la guitarra. Los compañeros de sonido, como siempre, gracias por su trabajo. Los primeros que llegan, los últimos que se van. Los compañeros también de los medios que graban para difundir lo que se hace. Gracias de todo corazón a los premiados en el concurso, a sus maestros, a sus maestras. Felicidades a todos. Y a vivir la fiesta, que es lo que viene por delante. Los que estén por ahí todavía presentes, de los verseadores que se suban aquí para despedir entre todos la mano a la noche, ¿verdad? Como toca. A ver, María, Alba, Alba, Noah, Pablo, Gisela, Adriana, todo el mundo para arriba, para decirles adiós con gusto y con ganas. ¿Están todos por ahí? Fuerte equipo este, ¿eh? Un aplauso para el equipo este. Benjamín, ven para acá, Benjamín. A ver. Ya no nos vamos a inventar. Ahora nos vamos a inventar una canción que la vamos a cantar aquí solamente. O sea, va a ser la mejor interpretación de la historia de esa canción y la peor también, pero bueno. Y la vamos a llamar Canción Urgente para acabar con el frío. Vamos a buscar cuatro palabras y a ver lo que sale. Usted se aprende en el coro y lo canta conmigo. A ver, primera palabra. No importa que las cuatro palabras no tengan nada que ver. De hecho, si no tienen nada que ver, casi mejor. Porque si tienen que ver, van a esperar que haga algo bonito. Y si no tienen que ver, con cualquier cosa se conforma. Primera palabra. La palabra es... social. Son dos ya. ¿Cuál de las dos? ¿Trabajo o social? ¿Trabajo? Las dos. Trabajo social. Bueno, trabajo social. Otra palabra. Vino. Vino y aniversario. No, ya me lo ponen difícil. El 50 aniversario de este año no vino mal, puesto que también la fiesta es un trabajo social. Y metí el vino, ¿eh? Como no sabía si era verbo o era bebida. Está bueno, ¿no? El 50 aniversario de este año no vino mal, porque también una fiesta, puesto que también la fiesta es un trabajo social, y tanto que es un trabajo social. Tiene que ser de la sociedad. ¿Le gustó la idea o no? A ver, ¿ahora qué ritmo le damos a esto? ¿Qué ritmo le damos a esto? Cumbia. ¿Cumbia? Usted, mire, ya esta gente ya apunta maneras de tan chico. Pero mire, yo pensé que me iba a decir reggaetón. Dice, no, cumbia. Digo, bueno, ¿eh? No vamos mal. Cumbia verbenera, esa de pasillito, así, de esa. ¿De esa quiere? Por ejemplo, así, de esta. De... Ah, mira, o cumbia argentina, que también es buena la cumbia argentina también, ¿verdad? Famosa la cumbia argentina. Ponemos sol mayor ahí a ver qué pasa. A ver, algo así. De este año no vino mal, puesto que también la fiesta. El 50 aniversario de este año no vino mal, puesto que también la fiesta es un trabajo social que a todo el pueblo complace, porque la fiesta es del pueblo y es el pueblo quien la hace. Es el pueblo el que la hace, el pueblo barcequillero, pueblo que también florece, como hacen los almendreros, como hacen los almendreros. En cada hermosa jornada, una fiesta que empezó allá por Tenteniguada, y yo tengo gran cariño al pueblo que hoy nos cobija. Qué bueno que hacia el futuro ese pueblo se dirija. Y miren qué hermosa estampa encima del escenario. No creo que haya mejor forma de hacer este aniversario. Este aniversario, este año no vino mal, puesto que también la fiesta. El 50
aniversario. Este año no vino mal, puesto que también la fiesta. Aplaudan al gran David, que vino de San Vicente. Qué alegría verlo aquí, con el pueblo y con su gente. Trajo la patria argentina metida en el corazón. Nos mostró de qué es capaz al cantar un payador. Nos emocionó en el alma y digo en lo más profundo que también improvisando son campeones del mundo. ¡Vamos! El 50 aniversario, este año no vino mal, puesto que es también la fiesta. El 50 aniversario, puesto que es también la fiesta. Aquí tenemos dos albas que demuestran su alegría. También tenemos a Noa y tenemos a María. Si aquí tenemos dos albas que han de ser bellas mujeres, es porque de alguna forma aquí hay dos amaneceres. Hay dos, como dos amaneceres, sumando sus corazones. Ya vieron que hay seis y cuatro distintas generaciones. Allá están Adriana y Gisela, Pablo, Benjamín y Expedito. Que todos sigan aquí, que a todos los necesito. Allí están Fran y María, y junto a David tocar. Y aquí haciendo sonar cuerdas, el gran Misael Jordán. Creo que no queda ninguno, a todos yo los nombré. Al público no lo nombro, si no, no acabo, lo sé. Los nombro a todos en conjunto, los nombro conjuntamente. Gracias por haber venido, porque este arte es de la gente. Este arte es de la gente. Y digo en forma especial que escuchar Punto Cubano es un trabajo social. El 50 aniversario, este año no vino mal, puesto que es también la fiesta. El 50 aniversario de este año no vino mal, puesto que es también la fiesta. Es un trabajo social. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Gracias. Aplausos para todos.